mí la radio es la utopía de lo posible, porque como digo en la introducción del libro, este medio, que es para mí el más complicado y el más interesante de todos, te da la posibilidad de que las cosas reales las vuelvas a proyectar desde un modo diferente, como fruto de la imaginación. Es decir, que todos los sueños los podemos hacer realidad y las realidades podemos volver a convertirlas en sueños a través de la magia de la radio. Me costó mucho trabajo entrar en la radio. Si a mí me costó, fue entré por la puerta bien estrecha. Bien estrecha y digamos con espinas. Me costó bastante trabajo. De hecho, que a veces el entonces administrador de allí me botaba, porque no quería un muchacho de 14 años allí molestando. No entendía con sus malas pulgas, no entendía de aquello. Hasta que finalmente en el año 1969 se crea el programa Escuela y Juventud, de la Juventud Regional, de la OJC Regional, y me llaman varios compañeros. Manuel Marín, que después fue director de la emisora, y compañeros que lamentablemente ya no están, como Lázaro Villar, Margarita Duarte, que también era fonotecaria, pero trabajaba ahí. Esa es la época en que el director de la emisora era Humberto Duarte. Empezamos a hacer Escuela y Juventud y yo fui el coordinador. Y entonces ahí empecé. Me mantuve, hice locución en Escuela y Juventud. Era el coordinador, después empecé a hacer en el año 74 un programa de filatelia, que lo escribía empíricamente, luego entre cintas y discos en el año 74, bueno, en aquella época entre cintas y discos, y dirigía espacios informativos los domingos, uno que era de lunes a viernes, Usted Su Radio y Nosotros, que yo hacía el guión, y eso sin cobrar un centavo. Y yo encantadísimo de la vida, fue para mí una etapa preciosa, aquella de entregarme en vida, de entregar mi vida gratuitamente a una profesión que tanto amaba y que tanto me cautivó y me sigue cautivando. Ya mi vida en la radio como profesional comenzó a partir de 1985. Todos los seres humanos estamos aprendiendo continuamente. La vida es un aprendizaje continuado. Uno nunca deja de aprender. Y a veces aprende de quien menos uno cree que pueda enseñarle. Eso es una enseñanza en sí. Primero, en el año 1983, pasé un curso de redactor de notas. Salieron muy bien, los resultados fueron buenos. Y primero me propusieron, ven para la emisora de redactor. El redactor de notas para darme plaza. En aquel momento yo trabajaba en la empresa de talleres agropecuarios, de la que guardo preciosos recuerdos, porque en el orden humano aquello fue para mí otro aprendizaje. Y bueno, pero el salario que me ofrecían como redactor de notas era inferior al que yo estaba recibiendo en aquel momento. Ya estaba casado, tenía dos hijos. Y por una cuestión de madurez, dije, mira, yo no puedo hacer este cambio. Sí. Entonces, finalmente vino el curso de directores de programa que impartió Fabio Bosch. Y me inscribí en el curso, pasé el curso, lo aprobé. Y entonces, cuando me evalúan, me proponen que si quería ya ir como director de programa. Y entonces ya sí. La propuesta era más, no porque yo persiguiera el dinero, sino por una cuestión de responsabilidad familiar. Entonces lo acepté y empecé en junio de 1985, específicamente el día que se cumplió un aniversario de la muerte de Carlos Gardel. A quererme más. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. 1992, en Radio Ciudad del Mar hubo una redistribución de los programas
Y en aquel momento la jefa de programación, Marisela del Río, me llama y me dice, te voy a dar para que hagas México y sus canciones. Aquello para mí fue, lo primero fue un, me chocó porque realmente en aquel momento México y sus canciones no era un programa, era un pone música, era un pone música mexicano. Y mucha gente que habían entrado al programa, después le cerraban el contrato porque agarraban y refreían la música. Refreír, para quien no sepa, si algún televidente no, es agarrar la música que puse la semana pasada. Si el lunes empecé, con la que empecé, termino el lunes. Es decir, hago el guión de arriba para abajo y de abajo para arriba, del medio para abajo, y entonces refreír para no pasar trabajo. Porque era un programa que no estimulaba nada. Y yo le dije, Marisela, ¿por qué me das esto? Y me dijo, tú puedes dignificarlo. Dignifícalo. Hacen más fresco el dulce tepache para la vidia junto al mariachi que los pariones de alfarería suenan con triste melancolía. Y fue, siempre tuvo una programación radial buena, muy buena. Y tuvo programas de valses, de Strauss, tuvo programas de música instrumental, de música llamada clásica. Después, en los primeros años, cuando te hablé al principio de la revolución, que las instituciones patrocinaban los programas, auspiciaban los programas, la biblioteca de Cienfuegos empezó a tener un programa de música clásica que lo conducía Noemí Díaz de Villegas y se hacía en vivo. Hubo una época en que aquel programa terminó. Y por idea de Carlos Alfonso, quien fue también su director de programación de aquí de la emisora, siendo ya Radio Ciudad del Mar, se vuelve con el programa de música clásica. Es que volvemos con él. Y ahí empezó la continuidad hasta que llegó con los grandes de la música. Y eso fue una victoria tener, porque tener en una emisora provincial un programa de música clásica no es cualquier cosa. Y es una cosa conservar. Es como que yo tenga, que yo logre tener en mi casa un diamante, que yo no lo voy a usar nunca, pero ay, qué bueno, miren, en el patio de mi casa había enterrado un diamante. Yo no boto el diamante. No se me ocurriría jamás botar ese diamante. Lo conservaría. Hasta lo pondría en exposición, pero el diamante del patio de mi casa. ¿Por qué? Por el valor que tiene. Un valor simbólico y un valor de orden cultural. Porque Cienfuegos fue una plaza muy importante para el teatro y para muchos músicos. Bueno, el libro La radio, Utopía de lo Posible, está integrado por una serie de... Sus capítulos son reflexiones mías. En cuanto al quehacer radial, a la realización radial, todos los aspectos. Ahí trato aspectos de la grabación, de escribir el guión, de dirigir un programa, los tipos de programa, lo que se debe y no se debe hacer en radio. No estoy descubriendo el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes ya está descubierto. Yo lo que estoy es recordándole, diciéndoles a los que van a comenzar, ¿cuál es la mejor manera de cruzarlo? Desde mi punto de vista, humildemente. Y a los que ya están, quizás recordarles que no lo, algunos que va ahí no lo están cruzando de modo adecuado. El libro aporta, lo nuevo que trae el libro tiene que ver mucho con el tema organizacional, la cultura organizacional en la radio. Es decir, el público objetivo, la identidad que debe tener la radio. Cómo entre el programa, entre un programa y toda la programación debe existir una relación sistémica. Es decir, que cada programa es una unidad individual, pero a su vez es reflejo, responde a la identidad de la emisora como institución. Yo pienso que lo utópico es posible, porque los seres humanos tenemos que vivir de un sueño. Tenemos que vivir de los sueños. No podemos renunciar a ellos.
El día que renunciemos a los sueños, estamos renunciando a nuestra propia vida, a nuestra propia razón de ser. A mí me gusta decir, con también muy vinculado a la utopía, quítame la vida, quítame la riqueza, pero nunca me quites la esperanza ni los sueños, porque esas son las que alimentan la vida de hoy y las que me proyectan para el día de mañana. Y es lo que mejor puede dejarle uno a los hijos, a los descendientes, a las generaciones que vengan. La certeza de que los buenos sueños son posibles y que las utopías son posibles para quienes queremos emprenderlas, para quienes nos atrevemos a luchar por lo que amamos, por lo que deseamos, para el bien nuestro y para el bien de cualquiera. Y la radio es esa utopía de lo posible, porque la realidad la hacemos sueño y los sueños se hacen realidad.